los muros eran importantes para aquellas ciudades, porque después que cerraban sus puertas y estaban dentro, ahí podían aguantar, podían soportar el ataque del exterior. Y tus muros no pueden estar derribados. Dice la Biblia que el diablo, nuestro adversario, hay gente que dice, no, yo no hablo ni del diablo. Y el día atrás me decía, el pastor tal, ni siquiera de una iglesia grande por allá, ni habla de diablo. Bueno, es que a mí la Biblia me habla de diablo. Y la Biblia dice que no ignoremos sus maquinaciones. No le estoy mencionando para alabarlo, no le estoy mencionando, pero sí tenemos que tener en cuenta que tenemos un adversario. Tenemos que tener este conocimiento. Dice que anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Pero todo no se queda ahí. Tengo el adversario, quiere acabar conmigo, pero dice la Biblia, al cual resistís firmes en la fe. Amén. Gloria al Señor. Firmes en la fe. Porque si resistimos al diablo, dice la Biblia, y nos sometemos a Dios, dice la palabra de Dios, que Él huirá de vosotros. Gloria a Dios. ¿Sabe una cosa? Gloria a Dios. Ya yo no le estoy viendo al diablo ni los cuernos, ni los tarros, ni los ojos. Eso como lo pintan por ahí. No sé cómo será. O él puede tomar 20.000. Aquí sí lo vi en uno de estos ayunos que hice, que venía por ahí en forma de chivo y de canguro. Sé cómo es posible, sí, siempre se llevó a alguien, pero lo echamos fuera. Diga, ya aquí no hay chivo ni canguro. Gloria a Dios. Mi hermano entiende lo que le estoy diciendo. Amén. Ya yo no estoy mirando eso. Ya lo que estoy mirando es el número de los zapatos del enemigo corriendo. Está corriendo conmigo, está corriendo. Lo que le estoy viendo es la suela de los zapatos. Diga gloria al nombre del Señor. Jesús habló de Satanás y dijo, aquí os doy autoridad para hollar serpientes y escorpión y toda fuerza del mal. Porque él tiene su astucia. Como le he enseñado a ustedes, la serpiente ataca ¿cómo? Por delante. No se confíe, porque siempre por delante no va a ser el ataque. Mientras que el escorpión ataca por detrás. Por eso dice serpientes y escorpión. Y no se confunda con el escorpión, que usted le va a aplastar la cabeza y viene con el aguijón. Y lo puede dañar. Pero dice la palabra de Dios que tenemos toda autoridad. Jesucristo dijo, toda autoridad os he dado en el cielo y en la tierra para hollar, diga conmigo, hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del maligno, y nada, gloria a Dios, nada os dañará. ¿Quién lo cree en esta mañana? Nada te podrá dañar. ¿Quién se atreve a decir conmigo, diablo? ¡Diablo! En algún tiempo sentimos el peso de tu pie, pero ahora te toca a ti sentir el peso del nuestro. Ahora nos toca a nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Esa iglesia que está creyendo que hay victoria en el nombre de Jesús. Y lo importante de esto es que entonces vinieron los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, no sembraste buena semilla, ¿de dónde pues tienes cizaña? Y así somos nosotros los cristianos. Sí, empezamos las cosas con excelencia, las hacemos con esfuerzo, corremos bien, y ya a punto de ganar la carrera nos desanimamos, hacemos algo, nos salen mal las cosas, y el Señor, ¿cómo es posible tanto que trabajé, tanto que hice? Y le preguntamos al Señor, ¿no es cierto? Que el Señor nos dé respuesta. Y el Señor, la respuesta que le dio, cuando le dio esta respuesta, los hizo responsables a ellos. Y dice, mientras ustedes dormían. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No me vengan a preguntar a mí. No me vengan a preguntar por qué hay cizaña. No, mientras ustedes dormían. Por eso es que no podemos dormir. ¿Me están entendiendo, iglesia? Por eso es que tú tienes que seguir orando. Por eso es que tú tienes que coger a tus hijos. Amén. Todos los días, al acostarte, a levantarte, vamos a orar con ellos, vamos, gloria al Señor, ahí a tener contacto con Dios, que ellos vayan aprendiendo, que ellos vayan viendo. Aleluya. Porque es la única forma de salir adelante en un mundo tan convulsionado que está existiendo en estos días. Hay victoria, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Aleluya.
No te entretengas. Satanás busca cosas para entretenerte. Problemas, tragedias. Diga conmigo, hay problemas para que nos entretengamos. A veces hay conflicto. A veces hay murmuraciones. Y las murmuraciones que vienen son las que te hacen daño. Porque si no, el diablo no se encarga de lanzarla. Y vienen situaciones a tu vida para desequilibrarte, para desenfocarte. Pero tú tienes que retomar la autoridad y la sabiduría y pensar y decir, esto lo está haciendo Satanás para desviarme. Pero él no lo podrá lograr en el nombre de Jesús. Porque yo estoy enfocado en mi galardón. Yo voy a ganar esta carrera en el nombre del Señor. Gloria al Señor. ¿Qué hace el que está corriendo cuando está llegando a la meta? Ya está cansado. Ya piensa que le está dando todo, pero ve a uno de unos pasos más largos que se le está acercando y se le está encimando. ¿Qué hace entonces? Ah, esforzarse más, correr más, iglesia, esfuérzate más, porque ahí estás a tres metros de la meta. ¡Gloria a Dios! Ya estamos casi en la meta, ya estamos a arrebatar la victoria en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Es que yo declaro que esa victoria es mía, ese galardón es mío. ¿Cuánto dice gloria al Señor? Amén. Sansón, el diablo lo mandó y le mandó un entretenimiento. Lo señaló y le mandó un entretenimiento, una tentación. Dile al joven que esté a tu lado, cuidado con la tentación. Se gloria al Señor para desenfocarlo. Amén. Terminó sin ojos y por la misericordia de Dios pudo acabar con los filisteos. Pero qué tremendo. No te entretengas, no te duermas. Número 4, y estoy terminando. Diga conmigo, servicio. Servicio. Somos servidores de Dios. Estamos para servir a Dios. A veces pensamos que estamos para que nos sirvan. Y nos damos esa categoría de siervo. Este es un siervo de Dios. Yo no sé si usted está, a veces nos metemos en esa mentalidad cuando decimos siervos, estamos mirando a la persona como cuando decimos siervo. Y no es siervo de Dios, es siervo de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Vino y le lavó los pies a los discípulos. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? No, Señor, yo no me voy a lavar los pies por ti. Bueno, que no se deje lavar los pies, no entre en el reino. No, Señor, todo mi cuerpo. No, tampoco, Pedro. Ven, los pies. Yo vine para servir. Porque Pedro dijo, no, Señor, no soy digno de que tú me lavas más bien, yo te lo tengo que lavar. No, yo vine para servir. Yo no vine para ser servido. Y si eso fue el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿en qué lugar quedamos nosotros como iglesia? ¿Quién está entendiendo esto en esta manera? Diga conmigo, servicio. No olvides que tú estás para servir. Yo le doy gracias a Dios. Lo digo de todo corazón. Y usted sabe que yo no soy ni politiquero, ni muelero como los cubanos, ni halagador. Yo digo la verdad. Yo sé, quizás un defecto que tenga, pero cuando tengo que decir la verdad, se la digo, y me gusta que me la digan a mí también. Que no me anden con rodeo. ¿Amén? Como decía Cuellar, ¿conociste a Cuellar, no? ¿No? Sandro sí lo conoció. Aquel hombre que se quería morir y dice que salió para afuera, vamos, que me mate un rayo, estaba tronando y el rayo le dice, no me curvé, pártame por derecho. Pero lo mataba. Y la verdad tiene que ser recta. ¿Cuánto dice gloria al nombre del Señor? ¿Y qué le estaba diciendo? Ya me olvidé ya. No era molero. Gracias. Gracias. Lo importante de esto es que estoy frente a una iglesia que sabe servir. ¡Aleluya! Que ha aprendido a servir. ¡Aleluya! En esta semana, hermano, más que nunca, más que en toda la historia de la iglesia, son llamados los teléfonos por acá. Que yo a veces le digo a mi esposa, atiende tú esto. Entonces la mayoría de las cosas están yendo para ella, pero bueno, muchas llamadas. Pastor esto, pastor aquello, pastor que los arreglo, que ya tenemos esto, que ya la hermana tal dio tanto, que le fuimos con tal hermana a buscar aquello, que todo, y todo, tantas llamadas, todo el mundo en movimiento, todo. Cuántas cosas tan lindas, y le doy gracias a Dios porque creo que hoy hay una iglesia unida. Y este es el último punto que voy a tratar, la unidad. A ver si tengo algo aquí para ya soltar el papelito este antes que se me olvide. La unidad, diga conmigo, la unidad. Gloria al Señor.